Soy la hija de Héctor Omar Hoffman, más conocido como Sergio Denis. Bueno, decidí dejar este video porque hoy 11 de marzo se cumplen 5 años del trágico suceso que terminó con la vida de mi papá en el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Nosotros como familia, la gente que lo siguió, todos sus fans, venimos pidiendo hace 5 años justicia. El único avance que hubo en la causa en diciembre del 2023 fue que llamaron a declarar finalmente a Raúl Armisen, quien era y es al día de hoy el director del teatro. Bueno, esto es todo lo que tenemos al día de hoy, y lo que solicitamos es que la causa se eleve finalmente a juicio oral y nosotros en este año 2024 podamos tener, luego de 5 años, una respuesta satisfactoria. Agradezco y agradecemos muchísimo todos los mensajes que nos llegan, todo el amor y todo el acompañamiento, tanto del periodismo como de la gente. El 2019 parecía ser un gran año para Sergio Denis. El 16 de marzo de ese año iba a cumplir 70 años y casi 50 de carrera. La forma de festejarlo rondaba su cabeza. Un recital con todos sus éxitos en un lugar grande y emblemático. Una gira conmemoración, tal vez relanzar algún disco o grandes éxitos. Tenía todo para volver a ser el Sergio Denis que todos conocían. Atrás había dejado los problemas en su voz. Estaba en una época de reconocimiento entre las nuevas generaciones. Pero esa noche en Tucumán cambió todo. Ya no pelearía por volver a ser aquel cantante, sino por mantenerse con vida. El intérprete de hitazos como Te Quiero Tanto, Gigante Chiquito, Un Poco Loco, entre otros, terminó su carrera como la empezó, en un escenario. Y pese a que el público de ese show era en su mayoría personal médico, los primeros auxilios y cuidados no pudieron hacer mucho. La caída había sido muy grave. En un principio, su familia creyó que era algo leve, solo un tropezón. Pero con el correr de las horas, se dieron cuenta que la situación era otra. Sus hijos viajaron a Tucumán. El parte decía: hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura a nivel de la clavícula y el omóplato. Un cuadro grave con pronóstico reservado. Héctor Omar Hoffman, tal era su verdadero nombre, también tenía planes personales importantes: ver a sus hijos y sus nietos. Tenía buena relación con todos ellos. He llegado a tener hoy una relación tan cercana con mis hijos que no lo puedo creer. Me pone muy feliz, me ayudaron mucho en este cambio. Además de toda la gente que toda la vida me acompañó, sí. En este momento de mi vida he tenido una sensación de como que se me iluminó el camino. Descubrí que tenía un montón de cosas para dar y no voy a bajar los brazos más. El 13 de abril de 2019, Sergio Denis fue trasladado por un avión sanitario a Buenos Aires, al Sanatorio de Los Arcos, donde le realizaron varias intervenciones. Y un mes después, la familia dispuso su traslado al Centro de Rehabilitación ALCLA, en Belgrano, donde sus seres queridos lo visitaban a diario. Casi un año después, su hijo Federico confirmó a través de sus redes sociales el peor final. Hasta siempre, viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad. La familia del cantante decidió iniciar acciones legales contra el teatro, ya que consideran que la caída no fue un accidente y que se podría haber evitado. Al día de hoy, Bárbara, Victoria y Federico, los hijos del músico representados por Diego Colombo, abogado y amigo de la familia, continúan con su pedido de justicia y esperan que Raúl Armisen, el único imputado por homicidio y aún hoy encargado del Teatro Mercedes Sosa, sea llevado a juicio. La verdad, esto es un accidente y nos duele y tenemos que pensar en la salud de Sergio. Esa fosa habitualmente en compañías como ya te pongo el caso de Leloutier, que tiene muchos ámbiles, la usamos de depósito, porque no tenemos más espacio en el teatro. Y habíamos armado esa plataforma para eso. Vino la policía, pero aparte está claro, resbaló, ¿qué vas a hacer? Y está marcado, digamos, no vio la marca, qué sé yo, fue un accidente, retrocedió y no vio la marca.
Por parte del acusado, se dice que sus hijos son los responsables de la muerte, porque el cantante no estaba en condiciones de hacer un show y que además Dennis aceptó actuar en las condiciones del teatro y la pasarela. Entre las pruebas más fuertes está un documento firmado por Defensa Civil 2 días después del accidente que asegura que la misma no estaba habilitada. La fosa, tiempo después, se tapó. La justicia debe decidir si elevar a juicio a Armisen bajo la imputación por homicidio o absolverlo. La familia de Dennis y su abogado aseguraron que, llegado el caso, apelarán a la Cámara de Tucumán, a la Corte Suprema Provincial y, de ser necesario, a la Corte Suprema de la Nación. Exigen justicia por Sergio. En muchas oportunidades hemos dicho que la justicia es lenta, pero en este caso, la investigación por la muerte de Sergio Dennis ya tiene los elementos suficientes como para elevarse a juicio oral. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo que pasó, la justicia todavía no ordena la elevación a ese debate oral que puede encontrar algún responsable de la muerte del cantante. El último tema que cantó Sergio Dennis aquella noche trágica y que fue interrumpido por su caída al foso fue su clásico Te llamo para despedirme. Y en un momento de tanto pelear, que yo no quería estar ahí, salí de ahí. Y volví. Volví a mí. A la vida. Pero con una... Antes había tenido la imagen de caerme en el tablón, que eso... Y no es invento, porque el otro día... Quedarte en el tablón. En un tablón, como una balsa, y yo caía en la muerte, en un espacio negro, iba para abajo, y quería parar y me agarraba. Una burla del destino sobre lo que más quería Sergio Dennis, que era cantar sobre un escenario.